Asociaciones, hermandades, cofradías, peñas, personas particulares y, por supuesto, autoridades con la alcaldesa al frente ofrecieron flores blancas a la Virgen del Rosario, un acto que gusta mucho a los alcazareños, ya que es una forma de obsequiar y agradecer a la patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad. Con estas flores se compone el adorno de la carroza con la que la Virgen desfila en solemne procesión el domingo. El encargado de dirigir la ofrenda fue el párroco de Santa María, Javier Quevedo. El acto comenzaba con una procesión encabezada por la banda de tambores y cornetas Jesús del Perdón, quienes al llegar al ayuntamiento recogían a la alcaldesa y demás autoridades para proseguir hasta el atrio de Santa María, donde esperaba la imagen de la Virgen del Rosario ataviada ya con su manto blanco y donde se fueron recogiendo las flores. La ofrenda de la tarde dio paso a la subasta de objetos y a una verbena popular que terminó con la elaboración de unas gachas en una tarde-noche donde el tiempo acompañó a estas fiestas patronales y de la vendimia que celebramos en Alcázar en honor a la Virgen del Rosario. Gracias.
Gracias.
Hay que poner el grande, no puedes poner pequeño. Después de esta reseña vamos a...
Pues damos las gracias a la Virgen del Rosario. Porque que sigáis con vuestra música, pues acompañando en todas las procesiones y aquí y en gran parte de España, como ya vemos por las redes sociales, y con vuestra música siga. Estas cuatro damas que el sábado pasado fueron proclamadas damas de la Virgen y que van a acompañar en todos los actos que la Cofradía hace y va a preparar desde el sábado pasado hasta el próximo año por estas fechas. Estas cuatro chicas jóvenes, aspirantes a jóvenes todavía, que ofrecen con alegría estas flores a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Pero sonreír un poco, también aparece. Venga, sonreír, vamos, venga. Es el excelentísimo ayuntamiento el que ofrece la corporación municipal, el que ofrece este centro de flores, como todos los años, en representación de todo el pueblo. Aquí con la representación de la alcaldesa y de los concejales que lo representan en esta zona de nuestra ciudad. También agradecemos, esta como todos los años. Muy bien. Aquí nos dicen el gusto. Las damas entrantes, las damas salientes, que no se quieren salir porque están tan a gusto, está del atrio, que está muy bien. Pues hoy también, hoy acaba vuestro mandato, me parece, pero acabará también con la misa de vísperas de esta tarde. Muy bien por vuestra labor y por haber acompañado a la Virgen este año. Con los niños y con los mayores. Los coros y danzas con las distintas generaciones, la primera, la segunda, las terceras, las cuartas, las quintas, todas y con las nuevas generaciones, que imagino que vosotras ya sabéis bailar, ¿no? ¿Bailamos ahora o no? ¿Bailamos ahora o cuatro días? Bueno, en los mayos os esperamos que bailéis y bien bailados, a la Virgen, para cantar los mayos. Ahora ofrecéis vuestras flores. Otra generación, bueno, tú estás muy bien para esa generación, No te juntas con las adolescentes, que ya las adolescentes tenemos. Aquí acompañan. Ahora, bueno, esta ya, bueno, esta no sé qué generación es ya. La antes que la primera. Está aquí hay. La preprimera. Aquí hay dos generaciones. Sí, tres. Tres generaciones. Pues muy bien, nos acompañaron los coros y danzas el sábado pasado en la novena y después también, como todos los años, en el pregón. Y como siempre sabéis, aparte de todas las situaciones que tienen en el pueblo y fuera del pueblo, también la cofradía, pues también de los mayos y tantas veces que nos acompaña a la Virgen, que es la que siempre hay que acompañar. ¿Sigue siendo coros y danza? No. Ah, bueno, es que aquí ya no son coros y danza, ya son niños. Niñas y niños. Y abuelos y madres, imagino, de los padres. Somos coros y danzas todavía. Bueno, y agregados. Bueno, familias, coros y danzas, agregados. Todo. Y ahora aquí una representación de las jóvenes que están en las Hermanas de la Cruz. Aquí las tenéis, acompañadas por dos voluntarias y que con mucha fe y mucha devoción, como todos los años, algunas con Marías, otras invitadas, pero ya María, pues están las hermanas,
Pues aquí con la labor de Santa Ángela de la Cruz y las hermanas, que no sé si lo sabéis, pero que este año hace 25 años de la presencia de las hermanas de la Cruz en nuestro pueblo. Ya os informaremos de los diversos actos que va a tener lugar. Bien, volvemos a vuestro sitio. Abuelos, que antes abuelos, padres, evidentemente. Pues seguimos. Mira, qué bien. Muy bien, Paula. Bueno, don Javier. Bueno, ¿qué pasa? Vale. Hola. Venimos con los niños. Vale, vamos. Mira, dáselas para la Virgen. Para que la para la Virgen. Mira, vamos a dar la así. Muy bien. Hala, venga, vámonos. Por aquí. Fíjate. La Escuela Taurina. Está muy bien. He visto algunos que conozco. Tiña muy bien. Qué bien. ¿Toreros todavía no? No. Novilleros. En proceso. Nunca olvidéis siempre el acompañamiento de Jesucristo y de la Virgen del Rosario para esta vocación tan complicada como es. Algunos a punto de bautizar, digo yo, distintas generaciones. Sí, hay que inspirarlo. Bueno, cuando me acuerdo que hubiera catequesito, digo. Seguimos con las generaciones, con las familias. El jueves a por una cesta de estas. Claro. Gracias. Gracias. Hay que pedir siempre a la Virgen del Rosario, que es la madre de los niños, para que nos enseñe a cuidar siempre el don de la vida. Seguimos con las familias. La gente ya, no son tan niños ya. Y aquí también tres generaciones. Falta la cuarta, que está en la casa que no puede salir. Exactamente. Pero nos acordamos de las bisabuelas también, que son jóvenes y bisabuelas. ¿Cómo le tiras un besito? Un besito. Venga, un besito con la Virgen. Uy, ahora en Cari, ya lo quiere. Pues comenzamos con la cofradía. Y comenzamos con la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que junto con la, con respecto a todas las cofradías, evidentemente, junto con la cofradía de la Virgen, se vive con gran fervor y gran ahínco en nuestro pueblo. Podemos entender la figura de Jesucristo sin el departamento de flores a la hermandad de Jesús Nazareno y que sigamos comentando fe arraigada en las raíces de nuestra ciudad, con mucha idea de la unción a Jesús Nazareno. Dejo el micrófono. Que en Alcázar de San Juan tenemos todo lo bueno, a la Virgen del Rosario y a Jesús de Nazareno. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario coronada! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Alcázar! ¡Viva! ¡Y viva Padre Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Que viva Padre Jesús Nazareno por siempre! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Gracias, señor cura. Muy bien, ojito. Vámonos. Vamos, cofradero, yo no. ¿No eres cofradero? Bandero, mejor andero, espérate, cofradero, no, que aquí es. Bueno, pues ahora venimos con las encajeras en Torreón. Siempre digo lo mismo, que las asociaciones civiles que hay en el pueblo son asociaciones aconfesionales, pero que en ellas están mujeres, en este caso, como vosotras, que sois cristianas, y siempre la fe también tiene que estar públicamente allí donde estamos. Pues muchas gracias, me imagino que seguiréis trabajando mucho, haciendo mucho encaje de bolillo y muchos encajes, y así estamos bien. Y el sol, he puesto una sombrilla. Pues seguimos con las cofradías y en este caso el Consejo General de Hermandades, que engloba a todas las cofradías y hermandades de la Semana Santa. Trabaja por la unidad y todas las cofradías
por la coordinación y para que la Semana Santa salga como siempre sale, a la perfección. ¿De acuerdo? Siempre sale a la perfección. Porque cuando no sale, sigue saliendo. Muchas gracias. Jubilados, iniciadores jubilados, porque está una cesta de uvas. Pero yo creo que, si no me equivoco, es la cofradía más joven de Alcázar, que era de San Antón. Digo la más joven porque es el santo más antiguo que hay en Alcázar, que es San Antón. Muchas gracias por vuestra ofrenda, por vuestras flores y sobre las uvas, el melón y los pimientos. No sé si será por debajo más sorpresa. Pues pronto llega San Antón, así que nos vamos preparando para la fiesta de San Antón allí cerca del 17 de... Más políticos, siempre al servicio del pueblo, al servicio sobre todo de los que menos tienen. Por supuesto, siempre también, en este caso, con lo que estamos celebrando, con las tradiciones populares. El coro de Santa Cita también trae sus flores, hoy sin canción, pero hace una poesía, porque hoy el guitarrista y solista y cantante no... ...que me arrastra a verte y a traerte una rosa, pues me ha salido del alma. Hacia ti mis sentimientos siempre los llevo conmigo, porque confío en tu ayuda y me enseñas tu camino. Este poema para ti, nuestra Virgen del Rosario, para que cuides de todos los que aquí estamos, de aquellos que te quisieron, de aquellos que nos dejaron, pero que siguen contigo arropados con tu manto. Que no nos falte tu amor, que no nos falte tu encanto, ni esa mueca de sonrisa que nos desprenden tus labios. Adiós, madre muy querida. Adiós, madre del Rosario. Adiós, reina de los cielos a la que tanto y tanto amamos. Para ti, madre, en tu día, de tu pueblo un gran abrazo. Por último, quiero pedirte por la salud de mi hermano, pues está sufriendo mucho, 3 meses lleva ingresado y no nos dan esperanzas, pero lo queremos tanto, es mucho lo que te quiero. Espero de ti un milagro, que lo arropes con tu amor y le des calor con tu manto. Gracias, madre, por todo. Gracias, Virgen del Rosario. Su centro de flores, igual que he dicho antes, los partidos políticos siempre al servicio del ciudadano, al servicio del pueblo, en este caso, en esta zona floral también, siempre pues apoyando y acompañando, como se suele hacer en todos sitios, a la religiosidad popular. Muchas gracias también por vuestra presencia y por vuestra ofrenda de este centro de flores. Seguimos con las cofradías. Las de los también, si no estoy equivocado, ¿no? Los más mayores. Los más mayores, que ya dejamos de estudiar, yo primero hace ya muchos años, pues la cofradía de la Buena Muerte también ofrece sus flores, también con esa religiosidad popular ahí en San Francisco, que siempre vamos apoyando y fomentando también la devoción a Jesucristo. Muchas gracias también por vuestra presencia. También ofrecemos las flores, muchas gracias por los presentes y por lo que desde sus casas también ofrecen estas flores. Nos acordamos especialmente por todas las personas enfermas que otros años estuvieron con nosotros aquí presentes
y que este año no nos pueden acompañar. Seguimos con las familias, seguimos con los niños, con los padres, con los abuelos también, o abuelas. Y recordar esa oración tan bonita de la Virgen, que dedicamos a la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Seguimos con las familias. También padres, hijos y abuelas. Y abuelas. Las abuelas, estas abuelas que hay hoy jóvenes, que todas las abuelas son jóvenes. Y mujeres del barrio. Aquí está la asociación del barrio del Porvenir, con dos representantes. Lo mismo, el gran trabajo que las asociaciones están haciendo en los barrios de nuestro pueblo, pues un poco para levantar los barrios y para que el barrio cuide nuestra parroquia, que es el barrio del Porvenir. Y aquí también hay distintas generaciones de la hermandad de la Virgen de la Salud. Muchas gracias, igual el Domingo de Ramos, como sabéis, a las 5 de la tarde por esta parroquia, más o menos a las 5 de la tarde, o a las 6, a las 5 en la oración, sale la procesión de aquí de Santa María y luego entra a la hora que tiene que entrar siempre. Cuando la Virgen quiere. Cuando la Virgen quiere. ¿Las cuentas cuántos son? Son muchos ya. Yo creo que la hermandad más joven, creo, si no estoy equivocado, que hay en Alcázar. Parece que la hermandad más joven. Familias, ¿no? O también, no, seguimos de la salud. Bueno, seguimos de la salud. Gracias por vuestra presencia. Ya salud no. Salud sí, porque hay salud, pero ya la familia. Por el 10 de agosto celebramos con gozo la fiesta de San Lorenzo. Digamos, chica, la vela, la devoción a San Lorenzo y a la Virgen de los Santos. Chica, dale la mano, dale la mano. Esto sigue siendo para las familias. Muy bien, con las flores. A la Virgen del Rosario. De algún voluntario que hay. Y por supuesto a las hermanitas por su acompañamiento en el día de hoy. Antes de acabar, vosotras junto con las hermanas de la Cruz que ya han venido y las otras religiosas que hay en nuestro pueblo, hago esta oración. Virgen del Rosario, Madre del Salvador, llena de gracia y disponibilidad, te invocamos, ayúdanos a ser presencia que acoge esperanza, signo de vida en la enfermedad, amor que cuide por todas las religiosas que en este caso acompañan a los ancianos a la vida religiosa. Le decís a la Madre que he pedido por las vocaciones, ¿de acuerdo? Que nunca nos olvidamos de pedir por las vocaciones. Y primos, nietos y primos, ¿no? ¿Sois primos o no sois primos? Primos hermanos. Muy bien, aquí una alegría cuando llegan las familias con las distintas generaciones, niñas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Bueno, tan pequeñitas que algunas están, suele decir. Virgen del Rosario, Madre de Cristo y Madre de todos nosotros. En este feliz día te encomendamos a estos niños, a sus padres, a sus madres, a sus abuelos. Tú has protegido a Jesús contra los peligros y los has educado con amor. Ayúdanos en nuestra misión de padre de estos niños, para que con su ejemplo en fe y amor se eduquen para Dios, a fin de que quedan sanos y sean agradables. Bueno, aquí viene un equipo de... ¿Cuántos equipos tenéis? A Santo Entierro, a los coros y danzas, a la catequesis, ¿a qué? A Santo Entierro.
¿Y qué es el Santo Entierro? Una hermandad. ¿Cuándo sale la procesión del Santo Entierro? ¿No sabes cuándo sale? El Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Pues ahí está. Ahí está la, también como las cofradías, en este caso de Pasión, por supuesto, en la Resurrección. Pues muchas gracias. Aquí ya hay muchas generaciones también ya. Ya hay padres, hijos y nietos, también imagino. Algunos que no son padres, pero son hijos. Algunos no son padres, pero son hijos. Muy bien, muy bien. Muchas flores, al Santo Entierro. ¡Viva la Virgen del Rosario! Muy bien, Luciano. Muy bien, aquí también algunos recién bautizados. ¿Ya es hermano del Santo Entierro o no? Sí, no, no lo sé. Del Arenal, la Asociación del Arenal. Pues lo mismo, ¿no? Es decir, las mismas palabras que he dicho a la Asociación del Porvenir, la importancia de las asociaciones y la importancia de tener, importante que los cristianos demos testimonio de nuestra fe allá donde estemos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Por eso, seguimos con las madres, hijas. Seguimos con las familias. Es muy bueno que las abuelas vengan con los nietos y el año que viene invitéis a los hijos que vengan también los hijos con los nietos. Las madres, los hijos y los nietos o las hijas. Seguimos con las familias. Muy maríos. Algunos muy maríos, muy maríos. Por lo menos la abuela, ya la hija y los nietos, ya las nietas, nietos. También, también son maríos, muy maríos. Vamos a rezar también en esta tarde con tantos niños que vienen a para que reconozcamos que cada niño es un don de Dios. Qué importante son los niños en la sociedad, en la iglesia, y por eso, como lo puede hacer de otra forma, animamos a tener hijos. La hermandad de San Sebastián. Vamos con San Antón y después San Sebastián. Y pues ahí están los santos viejos, que son jóvenes, porque rejuvenecen todo el pueblo, porque da cuenta, luego nos acompaña, acompañamos todo el pueblo a estas fiestas. Seguimos con las familias. Algunos que van de tres en tres. San Antonio de Padua, 13 de junio, todos los 13 en San Francisco. Yo sé que va mucha gente a rezar a San Antonio, imagino que a misa también, después de rezar a San Antonio. Pues la devoción a San Antonio es muy importante, el santo portugués, que ahí en nuestra iglesia hermana de San Francisco, ahí lo tenemos y ahí rezamos, ahí vamos. Pues muchas gracias por seguir fomentando la devoción a San Antonio, un santo tan importante en nuestra iglesia. Seguimos con la familia. Vamos a pedir también esta tarde con tantas flores a la Virgen del Rosario, reina de la familia, para que proteja a todas las familias, sobre todo a aquellas que estén pasando cualquier, las que menos tienen, las que están pasando por cualquier necesidad. Esta es la labor nuestra. Llamamos a Asociación Santa María, pues tiene que estar muy cerquita de Santa María. Bueno, tan cerquita que está hasta aquí mismo. Pues a seguir trabajando el asociacionismo en los barrios. Venga, chicos.
Pues familias, seguimos ya, que yo que no sé mucho de estadísticas, pero el porcentaje de chicas respecto a chicos es grandísimo. Aquí vemos una familia con muchas chicas. Creo que nacen bastante más chicas que chicos. Y muchas familias, todas guapísimas, vestidas así. Niños, con los padres, vamos a acordarnos también y vamos a pedir a la Virgen del Rosario para que todos los matrimonios que responden a su vocación y están buscando un hijo puedan concebirlo o puedan también adoptarlo. Hay que acordarnos también de aquellos que por cualquier circunstancia no pueden tener hijos y están sufriendo esa realidad. Pues seguimos con las familias, muchas generaciones, familias, amigos. Seguimos con las familias. Damas antiguas. Damas antiguas. Años. Pues aquí tenemos a las antiguas damas, aquí familia, y también a punto de ser bautizado. También seguimos con ahora esta asociación tan entrañable también para nosotros y que hace un país, siempre que agradecer a Dios que haya tanta gente con tan buen corazón que cree estas asociaciones y que acompañe a todas las familias, en este caso con discapacidad. Pues seguimos ahora con las familias, ofreciendo sus flores, agradeciendo a Dios también que sigamos amando tanto en camión o en coche, algunos, mitad de San Cristóbal, para celebrar con gozo también esta fiesta de también que está haciendo San Cristóbal, todo con la ermita y con tanto, que con tanto esmero cuidáis, de San Isidro. Las damas que con tanta alegría siempre quieren ser damas, y el 15 de mayo, este año creo que el 15 de mayo, nos veremos, si Dios quiere. Hija, yerno y nietos, y seguimos ofreciendo sus flores. Salve, madre de los campos que alza el amor, reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores que en el cielo tan solo te aman mejor. Madre de Dios, madre mía, mientras mi vida alentare, todo mi amor por olvides de mí. Estas familias siguen presentes. No quieren mediaciones, ya quieren directamente darle a las flores. Y las abuelas están contentas con las nietas. Seguimos con las familias. Familias, recordar esta oración, el verde mayo. Venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que madre nuestra es. Pero más que a una bella costado suelo, con cuánto amor y anhelo, señora, tú lo ves. Ahora nos acompañan y ofrecen sus flores la Asociación de las Amas de Casa, que también el pasado lunes nos acompañaron algunas de ellas, no toda la asociación, porque no íbamos a acabar en la iglesia, a la misa de la novena. Lo mismo, la labor tan importante que hace la labor de las amas de casa en el asociacionismo y en el acompañamiento que entre ellas hacen. Pues muchas gracias, un año más, por vuestra ofrenda floral. Amos de casa, que algunos somos amos de casa. Los amos no saben. Ya voy a apuntar. Rosa, no más que tres, tres en uno. Porque no, este año, 80 años de la presencia de la Dolorosa aquí, de la nueva imagen de la Dolorosa.
y el Jueves Santo, también en San Francisco, sale esta procesión y que lo mismo, esa devoción que hace que el pueblo siga aumentando la devoción a la Virgen y a Jesucristo, y en este caso también a la Verónica. Pues muchas gracias también por el centro de flores tan hermoso que habéis presentado, y parte de la Junta Directiva o la Junta de Gobierno. También la familia. Espérate. Vamos, Manuel. Adiós. A la vida, un himno de amor a la vida, ha generado a Jesús en la carne y ha acompañado el nacimiento en la iglesia, en el Calvario y en el Cenáculo. Aquí nos acompaña la Asociación Virgen del Rocío. Digo asociación, que hay que tener cuidado con las palabras, que mira las palabras. Pues muy bien, aquí nos acompañan, que es hermandad, la Virgen del Rocío, y nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Pues muchas gracias por vuestra presencia aquí entre nosotros. Abuelas o abuela, no sé plural o singular, seguimos con la ofrenda, con las familias. Qué alegría ver a las familias acompañando en esta tarde a la Virgen y ofreciendo las flores, que es el símbolo para nosotros también de la vida. No olvidéis que ofrecer las flores a la Virgen es ofrecerse uno mismo. Tanto esa ofrenda de flor o de flores significa también ofrecernos nosotros también a la Virgen. Hija, nieto, tía. Pues seguimos con la familia, da cuenta así tranquilamente, no hacen sus flores, no hay prisa, con tranquilidad, así contemplando a los niños, de vestidos y pasando esta tradición de generación en generación. No olvidemos que las tradiciones de los pueblos no se pierden si las mantenemos, si las pasamos de padres a hijos y de hijos a hijos. Es muy importante no perder las tradiciones de los pueblos porque es la raíz de nuestros pueblos. Seguimos las cuentas, que esto no acaba, ¿eh? Familias, de importancia. La familia, que como sabéis, es el sustento de la sociedad. La sociedad se construye desde las familias, sea como sean las familias, y en este caso también de la Iglesia. La Iglesia se fundamenta también en la labor de las familias, y es la familia, no unos otros, sino la familia, la que tiene que estar presente en la vida de la comunidad. Y estos chicos, que ya van siendo muy grandes ya, que vienen para que reconozcamos que cada niño, cada niña es un don de Dios. Y ese don de Dios lo cuidamos, lo respetamos, y las familias esta mañana han venido de edad. Los abuelos que están ya muy mayores y hoy con los nietos. ¿Eso está bien? Que están posando para la foto. Muy bien.
Virgen del Rosario, Madre de Cristo y Madre de todos nosotros, tengo mensaje importante para que, según tu ejemplo, en fe y amor, protejan siempre a tus hijos y los eduquen. Muchas gracias, los eduquen siempre para Dios y para la vida. Por vuestra flor o flores. Sabéis que ahora, después de la cena floral, no sé cuándo acabará, porque hay muchos, todo para los que vais a misa de vísperas, algunos que van a venir de una forma especial hoy a misa, porque es primero de mes, pues recordar que después de la misa, después de la cena floral, pasaremos a la Virgen, la iglesia la mantendremos cerrada hasta que coloquemos los bancos. Una vez que coloquemos los bancos, podremos pasar a la misa de vísperas, a la subasta, y luego, por la noche, será la salve, la pólvora y todo lo que en la programación está. Mañana a las 7 de las 12, la función en honor a nuestra patrona. Seguimos con las familias. Vamos a seguir pidiendo, por intercesión de la Virgen del Rosario, para que los padres tengan la dicha de ver nacer a sus hijos en la vida nueva del bautismo. Tenemos aquí las generaciones, gracias a Dios, cuántas rosas. Los nietos y los abuelos que están arriba contemplando con alegría y la devoción a la Virgen del Rosario. Pues creo que esta familia. Pasamos a la Virgen y después de pasar a la Virgen colocaremos la iglesia para que no haya ningún percance a la hora de colocar los bancos. ¿De acuerdo? Pues.